Importa la ley Mordaza número 35 impuesta por los tiranos del régimen castrista, que el pueblo cubano va a tener internet muy pronto, yo se los aseguro. La ley Mordaza 35 no significa absolutamente nada. Los tiranos no pueden meter a un pueblo entero en la cárcel, un pueblo que está gritando libertad. Y eso va a volver a pasar muy pronto, verán. Los que tienen que tener miedo son los tiranos, los que se robaron la isla. Esos son los que están temblando porque saben que el tiempo se les está acabando. El pueblo cubano otra vez se va a tirar a la calle porque va a tener internet muy pronto. Y podrá decir ese pueblo cubano lo que piensan y los otros países van a ver y van a oír lo que está pasando en Cuba, incluyendo la administración del presidente Biden en los Estados Unidos. Los tiranos podrán cortar las líneas de Texas, tratar de apagar la conexión de internet, tratar de taparle la boca con un papel llamado Ley Mordaza número 35 y pensar que por eso la gente, los cubanos, se van a callar y conformarse y quedarse en su casa. ¿Cómo no? Los señores del régimen y los militares cómplices, yo les aconsejo que se unan al pueblo ahora, que entiendan que su fiesta tiránica se acabó y ahora le toca el turno a la libertad. Al pueblo que quiere libertad, aún con la amenaza de una nueva ley llamada Mordaza número 35. Los cubanos tendrán internet y los tendrán muy pronto y el régimen caerá. Fíjense que eso viene